Vamos a cambiar el ámbito, el contenido de nuestra agenda de hoy. Y mire, le voy a platicar de dos casos ciertos. Hace poco supimos de una joven allí en el Distrito Federal que fue violada por dos personas, dos auténticos animales. Esta joven, como pudo, se defendió. Ahí donde estaba siendo agredida, había un cuchillo que al final utiliza para cortarle el cuello a quien estaba encima de ella. Al final este hombre pierde la vida y ella va a la cárcel. Y afirma el juez, su culpa fue haberse defendido en exceso. Fíjese nada más. También está el caso de otra joven, una niña, una menor de edad, que estaba siendo violada. Cuando ella fue amenazada con recibir una agresión peor, pues finalmente ella dobló las manos. Resulta que el juez liberó a los agresores porque esta joven no se defendió lo suficiente. Resulta que en un caso la mujer se defiende de más y en otro caso no se defiende lo suficiente. Es parte del terror que tiene que vivir una víctima de violación y déjeme decirle, en fechas recientes este delito está creciendo, incluso también aquí en nuestra entidad. Es parte del trabajo de nuestro amigo Richard Ibarra. En el estado de Durango diariamente se registra la violación de una mujer. Sin embargo, la cifra oficial muestra apenas el 60% de los casos a falta de denuncia. Gómez Palacio y Lerdo son desde el 2012 los municipios con mayor incidencia, según activistas y registros de la Fiscalía General. Mientras que en 2013 el Ministerio Público abrió carpeta a 245 denuncias por violación, en los tres meses del presente año suman 56 casos bajo investigación. No obstante, los hechos denunciados se cargan a la región Laguna de Durango, con 42 agresiones sexuales del total documentado en 2014. Para la Asociación Civil Sí Hay Mujeres en Durango, dirigida por Julieta Hernández Camargo, en la entidad duranguense se llegó a dar el promedio de una denuncia cada tercer día, pero actualmente la cifra negra corresponde a un hecho diario, pues muchas personas evitan denunciar o no ratifican. La activista, quien se ha preocupado por indagar violaciones de menores en la zona indígena, indica que el 60% de agresiones sexuales se llevan a cabo por parientes o amistades muy cercanas, al ser claro que las víctimas, en muchos casos, se niegan a denunciar al abuelo, padre y tíos, con la finalidad de no ser señaladas en el medio rural. Aunque los municipios colindantes con Coahuila llevan el mayor registro de violencia contra la mujer, los indígenas de la zona del Mezquital y Pueblo Nuevo pasan por una crisis mayor, al ver esto como cosa natural mediante los usos y costumbres. Pese a la serie de violaciones en la Laguna de Durango, hay carencias en cuanto al apoyo a víctimas por falta de un módulo para atención. Para Análisis Político, Richard Ibarra. El gobierno de Cuba dio a conocer que otorgará incentivos y mejores salarios para los atletas más destacados en deportes donde destaca mundialmente como el béisbol y las especialidades olímpicas. Podrán ganar varias veces el salario mínimo de ese país, que equivale a unos $20 mensuales, y los más destacados podrían recibir beneficios especiales como casas, autos y un porcentaje de los premios obtenidos. Análisis Político te informa.